Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde. Bienvenidos una vez más a Julio Tapia, Recetas para tu negocio. Esta receta viene muy bien tanto para cocina económica como para la casa. La verdad, si la quieres para la casa, te va a salvar la vida varias veces, porque esta receta rinde para dar de comer a 8 personas mínimo, y si la combinas con los frijolitos, te va a alcanzar como para 10 o 12 personas, con una inversión de esta preparación de 130 pesitos, que yo sé que ahorita nos cae muy bien porque la cuesta de enero estuvo pesadísima. Así es que vamos a ver cómo lo preparo porque está rapidísimo y ya servido nos queda así. Vean con sus frijolitos, riquísimo. Claro que esto es otro costo aparte, pero la pura inversión, estoy hablando de el guisadito que alcanza bien para comer 8 personas con esta receta. Así es que vámonos a ver este paso a paso. Bueno, para esta receta lo primero que vamos a ocupar son 3 dientes de ajo, los cuales vamos a pelar y a picar finamente para tenerlos ya listos. Tengo calentando mi sartén, en este caso tengo una cazuelita de barro, pero tú puedes utilizar un sartén que esté amplio porque vamos a estar moviendo esta receta bastante. Así es que son 3 dientes de ajo grandecitos. Si tú tienes más mediano, pues puedes utilizar 4. Vamos a picarlos. Y esto lo vamos a poner con un poco de aceite en nuestro sartén o cazuela para que vaya dando saborcito. Vamos a colocar el aceite para que vaya calentando. Poco, no mucho. Y vamos a agregar nuestros dientes de ajo para que vayan calentando. Ahora voy a abrir. Tengo por aquí un paquete de salchicha. No consumimos mucho la salchicha, pero en este caso, como les digo, es para una emergencia. Así es que vamos a abrirlo. Ahora viene con estos empaques para poder sellarlo y si no, nos las vamos a acabar. El paquete es de 1 kilo, voy a ocupar solamente medio kilogramo. Estas salchichas las vamos a estar cortando de esta manera, así como el corte de ladito. Les comento que esta receta rinde para más o menos unas 6 a 8 personas. Queda muy bueno y la verdad, pues te va a salvar en ese momento donde te llegó alguien. Bueno, vean, así de larguitas. Vamos a mover el ajo. Y en este momento voy a agregar la salchicha. Vamos a darle una muy buena dorada a la salchicha. Mientras yo tengo por acá 5 manojos, vean, estaba súper económico. Me costó 6 pesos cada manojito de acelga. ¿Ok? También puede ser espinaca, o creo que esto es espinaca. No te da acelga, pero bueno, con cualquiera de las dos se puede utilizar. Así es que la tengo aquí. Voy a cortarle esto, a lavarlas bien y vamos a picarlas. Simplemente es retirarles este alambrito que les ponen ya sea en el súper, ahí es por el otro lado, o en la tienda. Este no se deja, pero bueno, vamos a seguirle. Aquí ya se cortó. Ahí está. Y las vamos a lavar bien para desinfectarlas. Bueno, y ahora pues yo tengo aquí los 5 manojos de espinacas, 5 jitomates, 3 chiles verdes, ya todo bien lavado, y 2 cebollitas, que en este caso podría ser una mediana, ¿verdad? En este caso yo las tengo, son pequeñas, así es que vamos a estarlas ocupando. Y básicamente lo que vamos a hacer ahorita es picar todos estos ingredientes. La verdad, esta receta es una combinación, ¿verdad? De algo muy saludable con, por ejemplo, en este caso, salchichas que siempre luego llegamos a comprar porque a los niños les gusta, porque, bueno, definitivamente varias cosas, ¿no? Los cortes tienen que ser gruesecitos, no van a ser nada fino. Lo único fino que corté fue el ajo. Todos los cortes van a ser toscos. Si quieres agregar más picante, adelante. Y en este caso, igual el jitomate, vamos a sacar más o menos 4 tiras y vamos a hacer los cortes un poco tosquitos. ¿Ok? En la cocina, esta forma de picar le conocemos a grosso modo. Como ustedes saben, yo no estudié cocina, todo esto es porque me gusta, pero sí he visto libros, he leído libros, he visto programas de cocina y sé que se le conoce como grosso modo, ¿ok? Entonces, vamos a picar los jitomates y la acelga. Y volví a decir acelga y es espinaca, pero bueno, no pasa nada. Como les digo, pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿sale? Para parar un poquito el dorado, vamos a agregar ya lo que se picó, que en este caso es como le conocen en el rancho, como pico de gallo. En algunos lugares también le conocen como salsa bandera, porque lleva los 3 colores, pero bueno, en mi rancho es pico de gallo. Entonces vamos a picar la acelga.
¿Cómo vamos a picar la acelga? Bueno, con todo y el tallo, aquí yo no voy a desperdiciar nada. El tallo lo vamos a cortar más fino que el área de la hoja. Acá en la hoja vamos a hacerlo un poquito más, gruesecito el corte. Pero acá en el tallo es un poquito más, finito que el tallo. Hay mucha gente que se lo retira. Tiene la creencia que esto amarga, pero no, no amarga nada. Y la verdad, cuando te lo estás comiendo, esto sabe riquísimo. Bueno, a mí que me encanta la verdura. La verdad, hay gente que pues sí, no le gusta la verdura. Pues adelante, ¿verdad? Se lo puede retirar. Vean, lo voy a colocar allá y regreso a picar lo demás. Si ustedes se fijan, estamos haciendo como 4 veces la cantidad de carne, por así decirlo, con la salchicha. No es una carne, pero a final de cuentas, a la cantidad de verduras es 4 veces más verdura que lo que es la carne. Y también, ustedes van a ver mucha hoja, pero créanme que cuando se cocine estas hojas, adiós a tanto volumen. Esto se hace muy poquito. Así es que miren, vamos a terminar. Ya nada más me falta esto y lo he estado yendo a agregar allá. Bueno, pues aquí ya lo hemos puesto. Ahorita lo que yo voy a hacer es colocarle su sal. La sal aquí es al gusto. Quiero comentarles que lo que es el acelgo de espinaca, estaban al mismo precio. Compré también para otra receta. Y la verdad, fueron 30 pesos. De la salchicha más o menos son otros 30. Y de lo que es el jitomate, el chile, la cebolla y el ajo, son aproximadamente 50 pesos ya con todo y la sal más o menos. Estamos hablando que con una cantidad de entre 130 pesos más o menos, van a comer más o menos 8 personas. Así es que la verdad, esta receta vale la pena para una emergencia y para el día a día. Aquí le quiero mandar un saludo a Susana Mondragón, que nos ha dicho que gracias a las recetas mías y a las de mi mamá, ha puesto su cocina económica. Aquí estoy colocando un cubito de Nort para darle sabor de pollo. Ok, también le quiero mandar un saludo grande a las recetas de Raque o Raque Blogs, que la verdad cocina también muy bien. Dedito arriba, por favor. Vamos a esperar a que esto baje un poco. Lo voy a tapar, ya le di una movidita abajo para que la salchicha no se pegue. La verdad, en 10 minutos esto va a bajar a la mitad y ya voy a poder mover bien. Pues así nos quedó la receta del día de hoy. Vean nada más esta deliciosidad. Bueno, es que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con verdura, ¿verdad? Entonces, díganme si lo van a preparar, por favor. Y vean, si nosotros servimos solamente el guisado, alcanza para que coma mínimo 8 personas. Pero ya en combinación de unos frijolitos, que esto ya viene siendo extra, no hombre, pues le das de comer a 10 o 12 personas. Mira, nada más, qué delicia. Esta receta te va a salvar cuando tengas una emergencia de algún guisado. Ve nada más, bien rico. Y lo mejor es que con mucha, mucha verdura. Bastantito sabor. Así es que te invito a que lo prepares, me regales dedito arriba, compartas el video. Y ojalá te hayas quedado a ver la receta completa, porque yo sé que va a ser un deleite para cualquiera que lo pruebe. La verdad, yo soy de las personas que me gusta mucho la verdura. Y en esta receta es mucho más verdura que alguna otra cosa. Así es que te la dejo para que la prepares. Espero me regales dedito arriba, me compartas. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y vean qué chulada de receta.